Matajari, una pendeja y una señora de su casa, la cual seguramente le propuso matrimonio. No, todavía no. A mí me conquistó con lo que ahora supongo después de nuestra desagradable conversación. Debe ser una gran mentira. Se hizo pasar por el hijo pródigo que abandona su vida para dedicarse a su madre enferma.